puta puerta, joder. ¡Abridme, por favor! ¡Socorro! ¡Joder! ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Qué susto, joder! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? 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 ¿Qué? Digo que a ver si te gusta la casa que vamos a ver ahora, que ya has rechazado tres hoy y estoy hecha polvo. No es mi culpa, ¿vale? Hombre, no, Johnny, partiendo de que has rechazado esta última porque la vecina no estaba buena, pues no me quiero ni imaginar tus otros requisitos. ¿De qué requisito estamos hablando ahora? ¿Hola? ¡Pati mi cola! ¿Cómo? Es broma con ella. En fin, más te vale que no le encuentres pegas a esta si no quieres morir joven. Que la mujer no entiende, pero es igual. No entiende. Y mira, ya está la gente inmobiliaria ahí. Joder, fruta, llega antes que nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren. Soy el agente inmobiliario de Ochitos Pogua. Soy el encargado de enseñaros la casa, la cual está deseado ser vista por ustedes. Por mí perfecto, de primera se ve increíble, la verdad. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme sin problema. Empecemos por dentro si no me importa, estamos deseando verla. La verdad es que sí, vamos un poco con el tiempo justo. Va, ¿vamos adentro? Sí, claro, sí, pues, a ver favor. ¿Qué tal? ¡Johnny! Parece una casa de película de terror perdida del mundo. ¡Qué mío, Jen! ¡Cállate! ¿A qué sí? No. Juni. Y bien, ¿qué les ha parecido? Me gustaría pensarlo un poquito a mi mujer, si no le importa, ¿vale? Sin problema. ¿Qué te pasa? Nada. Estaba un poco... Dejémoslo, ¿vale? Vayámonos a casa, ya terminaremos lo que quede, ¿vale? Vale.
¿Quién es? ¡Hola! ¡Mi Junior! ¡Milín, Milín! ¿Cómo no vas? Ella me ha llevado todas las bichis para mí, ¿eh? Estúpido. ¡Vamos a ver party! ¡Vamos a ver party! ¡Quiero bichi! ¡Quiero bichi! ¡Quiero bichi! ¡Dios, lleva los globitos! ¡No hacen falta! ¡Vamos! ¡Preparados, bichis! ¡Espera, espera, que me quedan echados el cinturón, me cago en Dios! La, 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 wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in... Mira, guarro. ¿Qué hace, guarro? ¡Y que viene! ¡Corre, corre! ¡Por qué viene! ¡Corre! A ver qué tienes ahí. ¡Mira cómo viene el bichito, el bichito! ¡Corre, Dick, que me lo llevo yo todo! ¡Ay! Ya tengo mejor plano, Dick. ¡Mierda, ahora lo tienes tú, asqueroso! ¡Mira cómo te miras! ¡Ven para acá! ¡Mira cómo te vamos a ti! ¡Mami, mami, mami! ¡Que no! Mira, adelantarle, Guillao. Mira, me cago en Dios, que venga para acá. Ahí, ven conmigo. Bueno, bueno. O sea, como te he hecho billetes, vienes para acá, Mira, 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 Din. Ey, no puedo echar más billetes. Ya se ha cansado, Din. La chorra. Ya tiene dinero para aburrirse la chorra y se va. Qué roza. Vámonos, Din. ¿Qué hace? Aquí un asqueroso, vámonos, corre. Ah, Junio. Esto es la polla, tío. Esto es la polla. De Maddy. Mierda. Junio. Esto es la polla, tío. Esto es la polla. Estoy reventado. Sí, un beso, Di. ¿Qué me ves? Asqueroso. Venga, Di. Hasta luego. Ay, adiós. Estoy flipando. Ay, Dios. Sí, estoy deseando que llegue el día de mañana. Mañana será un gran día.
Para quien sea, se habrá equivocado. ¿Está con Dios hasta la carretera de asfalto? ¡Que no me ha caído campo! ¡Te joder! ¡Que vas muy lento! Tira, tú el del gorro, ¿dónde vas? Y dipo, ya, yo voy primero. Estoy ahí. ¿Ah? Dios, la casa, tanta casa para pa la mierda, ¿dónde está? No me ha caído cabra. Tía. Mira, sé que no es más importante. ¡Que me dejes a mí primero! ¡Ay! ¡Que me dejes! ¿Ah? Estúpido. Te vas a librar porque no puedo correr. Porque me duele el tobillo. ¡Te joder, te joder! ¿Hay alguien? ¡Hay alguien! ¡Abrí ya! ¿Qué dices? Que sí, que sí. ¿Y cómo es que has comprado la casa aún sabiendo lo que pasó? ¿Lo que pasó de qué? ¿Ah, no lo sabes? ¿En serio compraste la casa sin saber que hace un año asesinaron a una familia en ella? ¿Qué dices, Di? Va, en serio, ¿eh? ¿Qué intentas? ¿Meter miedo? ¿Qué dices? Asesinaron a toda la familia, incluido a los dos hijos. No hubo ningún superviviente. ¡Cállate, anda! Al parecer dicen que el padre de la familia se volvió loco y mató a su mujer e hijo. Y en su último acto dicen que se quitó la vida. Pero el cuerpo nunca se encontró. Va, dejemos de hablar del tema porque... ¿Qué hace una patrulla de policía aquí? ¡Ay, ya, ya, ya! Buenas noches. ¿Han llamado ustedes al 091 por una urgencia? Pues no tengo ni idea, gente. Debe tratarse de un error. Pues se han hecho varias llamadas de urgencia desde esta dirección. Y no parece haber nadie cerca, excepto los habitantes de esta casa. Bueno, si usted quiere puede entrar a echar un vistazo. No, no será necesario. Espero que no haya sido una broma. Pero... ¿qué? ¿Qué cojones habéis hecho, joder? ¿Habéis matado a un puto policía? ¡Me pido aquí ya, joder! ¡Estáis locos, coño! ¿Qué os está pasando, joder? ¿Jen? ¿Yeah?
pasando! ¡Necesita ayuda! ¿Qué cojones está pasando? Una pistola. Tengo que ir a la comisaría más cercana. ¿Qué coño está pasando? No entiendo nada, joder. ¡Para! ¡Para! ¿Por qué cojones no para, coño? ¡No! Por favor, que alguien me ayude. Necesito ayuda, por favor. Que alguien me ayude. Por favor. ¡Ayuda! Por favor. Di, necesitamos salir de aquí. ¿Qué cojones está pasando? No entiendo nada. La gente se está volviendo loca, coño. ¿Qué cojones está pasando? Larguémonos de aquí, corre, Di. Di, ¿estás bien, Di? Di, Di, atrás. No me obligues. No me obligues. No, no me obligues. ¡No me obligues! ¡No! Esta casa está manchada de sangre, chaval. Supongo que son malas fechas. Eran una pareja que se acababa de mudar aquí e invitaron a dos amigos para celebrar su primer día juntos en la casa. Parece ser que todo iba bien hasta que el varón, de unos 23 años, se volvió loco e intentó matar a todos. Hasta nos llamó él mismo para que viniéramos. Los dos amigos murieron, pero la chica se salvó. Lleva a la comisaría, chico. De acuerdo. Yo no estoy loco. Sé lo que vi. No soy un asesino. A Ibiza le atacó algo que le hizo correr desesperadamente hacia el faro. Y al verse encerrado se precipitó desde las rocas. Desde lo más alto. Dean. Dean se transformó en un puto zombie. Perdió el control sobre sí mismo. Él intentó atacarme, obligándome a dispararle en defensa propia. Y Jen, jamás le haría daño a Jen. Algo le poseyó. Aquella cosa que vi. Aquella cosa no era mi novia. Ya no quedaba rastro de ella. Algo que se metió en el cuerpo de cada uno de nosotros. Algo que está dentro de mí. ¿Por qué paramos aquí? ¿Creías que podías escapar?